Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Bueno, agradecida, muy agradecida por el privilegio de poder estar compartiendo con ustedes. Ya se los dije a las chicas que están ahí llevando adelante este ministerio, pero la verdad es que disfruto un montón. Siento que no puedo estar todos los martes como me gustaría, pero voy escuchando los estudios después, así que estoy tratando de ponerme al día con todos, pero ha sido hermoso y he sido muy bendecida también por los estudios. Están llevando unas grosas, la verdad que grandes mujeres de Dios compartiendo la palabra y me siento chiquita al lado de ellas, pero me alegra que puedan tener tan buenas mujeres de la palabra de Dios, enseñadoras, así que hermoso el ministerio que están llevando. Consuelo, una alegría enorme verte hoy y ver que Dios sigue obrando también en tu esposo, así que ahí seguimos orando por todo eso. Y yo estaba orando y pensando qué compartir, pero siempre me gusta compartir algo que Dios ha sido un desafío personal. Me gusta, tal vez no va a ser un estudio bíblico profundo, pero Raquel me decía que el deseo es, y escuché varias veces también en las cuando están introduciendo, que es el deseo de que sea una meditación para animar el corazón, para fortalecer, para consolar. Así que cuando estaba pensando en todo esto, fue a fin de año, estaba pensando en lo que Dios quería para mi vida, en lo que había sido el año pasado, y venía, no sé ustedes, pero yo evalúo siempre a fin de año como viví mi vida cristiana en el año y cosas para cambiar y mejorar y metas que me pongo para el próximo año. Y bueno, yo no sé ustedes, pero la verdad que cuando sonaron las 12 después del 2020, creo que estábamos todos tan felices que había pasado este año tan difícil, tan duro para muchas, pero creo que para toda la humanidad nos descolocó el año en sí, las agendas y todo, ¿no? Como muchas veces hemos hablado. Pero pensando en el año difícil que hemos vivido, cada una ha tenido su experiencia personal. Muchas han tenido que pasar por situaciones muy duras, como las que hemos escuchado de Consuelo y de Joaquín, pero muchas otras. Seguro han llegado a tu vida un montón de personas queridas, amadas. Fue un año de mucha pérdida también, pérdida de muchas personas queridas. He escuchado familiares, he escuchado de pastores, de amigos, de tanta gente que ha sido tan difícil escuchar que han partido. Pero por otro lado, bueno, por la gracia de Dios tenemos esa esperanza gloriosa que a la cual abrazarnos, ¿no? Pero muchas tal vez han tenido también situaciones difíciles económicas. O sea, por ahí las pérdidas no fueron solo de afectos, de personas allegadas, por ahí fueron pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, teniendo que remar realmente en toda la parte económica. Así que fue un año muy difícil. Y yo pensaba, ¿qué sostiene realmente mi vida en este tiempo? ¿Qué sostiene la vida de una mujer cristiana en tiempos de dificultad? Y estaba realmente pensando en mi propia vida. ¿Qué me sostiene a mí cuando las circunstancias no son fáciles? Por la gracia de Dios tenemos recursos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la persona de Dios, y realmente
no tiene precio, la oración, un montón de recursos que Dios nos ha dado. Pero pensaba, evaluando y pensando en una meta, un desafío personal para este año, y decía, Señor, ¿cómo yo tengo que vivir yo personalmente? ¿Qué esperas de mí en este año y en mi vida? ¿Qué es el deseo de tu corazón para que pueda enfocarme este año? Porque el 2020 pasó, pero alguien dijo recién, el 21 por ahí no cambió mucho. Las circunstancias de salud siguen. De hecho, he tenido amigos cercanos que han pasado el 31 y el primero en el hospital, con oxígeno, con situaciones complicadas. O sea, cambiar de año no necesariamente van a cambiar las cosas, pero uno empieza el año con nuevas fuerzas, y eso es verdad. Y yo pensaba y le preguntaba a Dios, ¿cómo puedo renovar en mi propia vida este año para enfrentar las circunstancias que tengas para mí durante todo este año? Pero también ahora quiero abrir el corazón y contarte lo que Dios fue mostrándome. Y el versículo que él trajo a mi mente fue ese que compartieron recién en Job 27, 5 y 6. Y quiero volver a leerlo porque Dios volvió a recordarme este versículo que me lo dio hace mucho tiempo atrás. Y quiero enfocarme al final del 5. Dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, no la cederé. No me reprochará mi corazón todos los días de mi vida. Y Dios trajo a la memoria este versículo, pero resaltó una palabra, integridad. Y me la hizo, como que salió de la Biblia, y Dios me dijo, Silvia, eso es lo que quiero para tu vida en este año, integridad. Fue un desafío que yo lo tomé para mi vida hace muchos años atrás, pero Dios lo trajo a mi vida en este tiempo para que renueve para ese compromiso con Él, para que pueda clavar más profundo esas estacas en mi vida. No sé vos si alguna vez tomaste esa decisión de decir, yo quiero vivir una vida íntegra para Dios. Tal vez estás en ese camino. Quiero lo que voy a compartir, ojalá sea de ánimo para que la estaca esté más profunda en este año. Si nunca tomaste una decisión de decir, Señor, quiero vivir una vida íntegra para ti, tal vez sería el desafío para comenzar este año, y para que no sea solo de un año. Mi deseo es que sea al comenzar este año, pero sea un desafío, como dice Job, hasta que muera. En un versículo anterior dice, mientras tengan el 3, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Me encanta la expresión. Mientras tenga yo respire, quiero que ese sea mi desafío personal. Así que quiero compartirles algunas cosas que cuando empecé a recordar esta verdad en mi vida, dije, me quiero abrazar más que nunca. ¿Por qué integridad? Porque cuando nosotras hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotras nos hemos abrazado y hemos dicho que creemos en el Dios vivo y verdadero. Y yo sé a quién he creído. Pablo decía eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí en 1 Timoteo 1:12, Pablo dice, yo sé a quién he creído. Y yo sé a quién he creído. Yo tenía 8 años cuando acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y me abracé a Él con todo mi corazón. Y desde aquel tiempo tomé la decisión de vivir para Él. Obviamente en la vida van pasando etapas, momentos, circunstancias, que por ahí uno se va desenfocando. Pero por eso Dios trajo y renovó esto en mi vida en este tiempo. Y yo quiero animarte hoy a eso, a que caminemos en este año en integridad. Me vino a la mente un versículo súper conocido, ¿no? ¿Se acuerdan de Miqueas 6:8?
¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Dios te ha declarado lo que es bueno. Y dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Sabes? La palabra integridad habla de una persona honrada, de una persona recta, de una persona que camina derecho, una persona que es entera, es cabal, y es una persona justa, que anda en justicia. Y cuando pensaba en esto, Dios no pide mucho. Dios abre el corazón y dice, solamente te pido que andes en justicia, solamente te pido que seas una mujer íntegra. No quiero montón de cosas, quiero que seas íntegra, porque en esa integridad van viniendo todas las demás cosas. Pero ¿de qué sirve que hagamos o seamos o estemos involucradas en mil cosas, pero no seamos mujeres íntegras? Eso es lo que Dios quiere, solamente eso. Dice el versículo, que seamos, que andes en justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Pero tanto la misericordia como humillarme ante Dios son consecuencias de la integridad. Entonces, quiero compartirte algunas cosas que Dios pudo mostrarme en cuanto a la vida de Job. No quiero hablar de sus pruebas, no quiero enfocarme en eso hoy, pero quiero enfocarme en quién era Job y por qué él pudo pasar todo lo que pasó. Fue sencillamente porque fue un hombre íntegro. Cuando hablamos de perfección, no estamos diciendo que Job era un hombre que nunca pecó y que era perfecto, y que, porque sabemos, y las que hemos estudiado, especialmente Raquel recién compartía de Guille dando hermenéutica, sabemos que la santidad es progresiva, ¿no es cierto? Somos santos, pero en nuestra vida vamos continuando siendo santos y un día seremos completamente santos. Entonces, no es que Job era perfecto, él estaba en ese camino a la perfección mientras caminaba en integridad. Él mismo lo dice ahí en Job 9:20, él dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. ¿Se acuerdan? 1 Juan 1:8 dice lo mismo. O sea, si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque la realidad es que tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de que nunca pecó y por eso él pudo sobrellevar todas las pruebas. No, era una persona como vos y como yo. Pero lo que hizo diferente a Job es que él había decidido caminar en integridad. Ahí en Job 1 es muy claro como lo que se dice de él. Dice en Job 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todas esas cualidades son cualidades de una persona íntegra. Pero ¿se acuerdan la situación que pasó? ¿Se acuerdan que en un momento dice que vinieron los hijos de Dios, se presentaron y también vino Satanás? Y Dios me impactó eso, Dios le dijo a Satanás en versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En el capítulo 2, versículo 3, Dios vuelve a repetir y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, otra vez, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad. Ahí Dios mismo está diciendo que todas esas cualidades son de una persona íntegra. Me encanta de ver cómo Dios rescata, no lo que hacía Job, Dios rescata lo que era Job. Y eso me ha hecho estos días dar vuelta, que para Dios lo,
lo que es más importante para él no es lo que hago. Si bien es cierto, es un fruto lo que hago, es fruto de lo que soy, porque sabemos que gratitud servimos a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas, pero para Dios solamente hacer justicia es lo más importante. Cuando Dios mostró a Satanás quién era Job, no dijo, ¿no viste a Job todo lo que tiene? Es el hombre más grande de la tierra, mira todo lo que hace. No le dijo eso. Lo que Dios le dijo, ¿no te fijaste la integridad de Job, lo que él es? Y quiero compartirte algunas cosas que me han impactado en este sentido. Una de las cosas que me ha pasado, Raquel decía que hace más de 30 años que estamos en el ministerio, y tengo que decirte, Raquel, que estamos casi en los 40. No saquen cuenta, entramos súper, súper jovencitos al ministerio con mi esposo, eso es verdad. Éramos muy jovencitos cuando nos casamos y entramos al ministerio. Pero tengo que decirte, la realidad es que por todos estos años, sirviendo a Dios, ha sido un gozo. Y te digo la verdad, si yo tuviera que decidir qué hacer de mi vida, volvería a decidir lo mismo. Servir a Dios no tiene precio, es lo mejor, la mejor decisión que hemos tomado, la disfrutamos, y es un gozo, como dice el himno, servir al Señor. Gozo de servir a Cristo, dice, ¿no? Y es verdad, y lo volvería a hacer. Pero tengo que serte sincera, no soy perfecta. He luchado con muchísimas cosas en mi vida y constantemente tengo que volver a trabajar y a enfocarme y a tener en claro lo que quiero ser para Dios, para poder sacar de mi vida las cosas que no quiero que estén y que Dios no quiere que estén. Así que en este proceso muchas veces he tenido esa lucha de poder caminar cada día de mi vida en integridad. No llegué a la perfección, pero es el camino que quiero seguir. Y eso es lo que quiero animarte en esta tarde, en esta noche para algunas, a que podamos ser mujeres íntegras, mujeres que busquemos y querramos ser lo que Dios quiere que seamos. A veces la actividad, el ministerio te lleva, y te lo puedo asegurar, montones de veces me he sentido que el ministerio va adelante y vos no podés parar porque hay que seguir el ritmo, hay que seguir el ritmo al marido, perdón chicas, pero no sé ustedes, pero a mí seguir el ritmo a mi marido fue una lucha en toda mi vida. Montones de veces decía, anda vos, yo ya no doy más, no puedo seguir tu ritmo. Pero en esa actividad tengo que parar. Y cómo puedo, el tema es muy amplio, así que procuré buscar algunas cosas específicas que Dios habló en este tiempo, pero cómo puedo ser una mujer íntegra, es muy simple, es lo que te enseñaron en los primeros pasos, y después de 40 años tengo que decirte, más de 40, soy salva más de 40 años, unos cuantos más, porque fui salva muy chiquitita, pero es lo mismo que aprendí. La integridad se consigue en el gimnasio del Señor, en el gimnasio de la piedad. Cuando Pablo dice, ejercítate en la piedad, es el único lugar donde nosotros vamos a aprender a ser íntegras. Y es en ese tiempo devocional con Dios, en ese tiempo diario de intimidad con Dios. No voy a ponerme ahora a compartir, yo espero que cada una de ustedes tenga su tiempo con Dios, pero es clave. De nada sirve todo lo que hagamos si no estamos con Dios cada mañana entrenándonos y ejercitándonos en la piedad. A mí me encanta caminar, es algo que tratamos de hacer, aunque cada vez me está costando menos, tengo que reconocer, cuesta salir a veces. Pero lo que me he dado cuenta es que no puedo entrenar o ejercitarme un día y después por 3-4 semanas no hago nada. No sirve. Para que un ejercicio físico tenga
puedas ver resultados, no tenés que hacerlo constantemente, tiene que ser, no, a veces no todos los días, pero seguido, constante, no bajar los brazos, porque es ahí donde uno va tomando los músculos, la fuerza, la vitalidad. Todos los médicos te dicen que hay que caminar, hay que hacer ejercicio, hay que moverse. En la vida cristiana es exactamente igual. Y Pablo dice, el ejercicio corporal para nada aprovecha. Bueno, yo no digo para nada porque a mí me parece genial y es muy necesario el ejercicio corporal. Pero sí entiendo el concepto de Pablo, es mucho más importante entrenarnos en el gimnasio de la piedad. Así que para ser íntegras, básico, importante es estar con el Señor cada mañana, en tu tiempo con el Señor, leyendo la palabra, aprendiendo todo lo que Dios quiere enseñarnos. Y eso es lo que hacía Job. Job estaba cada día entrenando en el tiempo, en su vida, procurando y edificando su vida en piedad, en integridad, en rectitud, en temor a Dios. Así que para Dios lo más importante es que caminemos en integridad. Lo hermoso es que Job lo logró. Me encanta eso. Pero lo más lindo es que Job no solo lo logró, Job lo retuvo. Porque cuando vemos a Dios en el versículo capítulo 2, versículo 8, él dice, todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruine sin causa. Es precioso. Si nunca has leído la vida de Job, por favor, lee el libro de Job. Yo lo estuve leyendo porque en mi lectura sistemática ya comencé, empezamos el año y comienzo también. Es un lindo desafío personal que tengo hace muchos años. Y estuve leyendo justamente en estos días el libro de Job. Y es hermoso ver cómo la vida entera de Job fue una vida íntegra y cómo él retuvo a pesar de la prueba, a pesar de las circunstancias. Por eso digo, es mucho más importante lo que soy, porque lo que soy me va a ayudar cuando todas las circunstancias alrededor sean difíciles. Pero me gusta ver que no solo Dios vio que Job era un hombre íntegro, también su esposa. En versículo 2:9, cuando ella le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? La esposa reconoció que él era un hombre íntegro y reconoció que a pesar de todo lo que pasó, no podía creer que él seguía firme en su integridad. Y lo vemos en versículo 1 cuando él dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Cómo no voy a...? Él mismo después le responde a su mujer, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, no solo que él logró ser un hombre íntegro, pero lo fantástico es que él retuvo la integridad, porque su integridad no estaba basada en circunstancias, su integridad estaba basada en una convicción personal. Y él, eso fue lo que sostuvo a Job. Así que por eso quiero animarte. No sé lo que Dios tiene este año para cada una de nosotras. No lo sé. Sinceramente, vengo de varios años de prueba también físicas. Y es como que me cuesta y no tengo muchas ganas de seguir en pruebas. Y doy gracias a Dios que estoy muchísimo mejor y que puedo en estos momentos compartir con vos. Tuve tiempos en los que no pude. Y estoy feliz y disfruto. Pero aún que Dios siga mandando pruebas, tengo que estar anclada en mi integridad. Eso es lo que Dios valora, eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios requiere de una hija fiel para Él. Así que Dios reconocía que la integridad de Job, que Job era un hombre íntegro y que retuvo su integridad a pesar de todo lo que... Satanás instó a Dios para que le vinieran todos esos males, arruinarlos sin causa. Su esposa reconocía, y yo decía, ay Señor, cómo me gustaría que mi esposo pueda ver en mí y reconocer que soy una mujer íntegra. Me encantaría que mi familia pueda ver eso.
que a pesar de las circunstancias que me toquen vivir, yo quiero que eso sea lo más importante en mi vida. También en Job 4, 3 y 4 vemos que Elifaz, uno de sus amigos, voy a tratar de ir un poquito más rápido porque hay muchas cosas que uno quiere compartir, pero el tiempo vuela. En 3 y 4, Elifaz reconoce y dice: he aquí, tú enseñabas, hablando de Job, a muchos, fortalecías las manos de los débiles, al que tropezaba enderezabas tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Y el 6 dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Todo el mundo podía ver quién era Job. Las personas que lo rodeaban podían ver, sus amigos sabían quién era. Y sabían de su temor a Dios y sabían que él confiaba y esperaba en que el temor a Dios y la integridad de sus caminos puedan llevar, puedan ser agradables a Dios o pueda tener ese siervo fiel que esperamos ser para Dios. Pero quiero parar un poquito ya y mostrarte algunas cosas de qué abarca la integridad. Y Job mismo, en un momento, en el capítulo 31, también en el, él va haciendo varias defensas de su integridad. En el 13 también habla, pero quiero parar algunas cositas que me impactaron del capítulo 31 de Job. Job en el versículo 6, 31, 6 dice: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¿Qué versículo? Yo lo leí y dije, yo no sé si tendría el coraje de decir: Señor, pésame la balanza, porque me daría mucho temor de qué vería Dios en esa balanza o para dónde estaría inclinada. Y tengo que reconocer que en muchos momentos de mi vida estaba inclinada solo a trabajo, a salir, a hacer cosas. Estaba tan metida en un montón de acciones que no sé si siempre hubiera estado equilibrada en la integridad. Pero Dios, Job tuvo ese, estaba tan seguro de cómo él se manejaba, de cómo él vivía, de la integridad de su corazón, que no tenía temor de que Dios venga y lo pese, porque él estaba tranquilo de cómo había vivido. Y la verdad es que muchas veces me pregunto, ¿cuánto estamos viviendo una vida de integridad de modo que cuando tengamos que ver al Señor podamos estar tranquilos como Job estuvo? Dios, mira lo que quieras, porque siempre me mantuve en integridad. Siempre procuré ser una mujer temerosa de ti, transparente, recta. Así que cuando Job empieza a defender o a compartir lo que él era, hay algunas cosas ahí que me impactaron. Si pueden, vayan a Job 31. Él decide, en el versículo 1 dice: hizo pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Un versículo muy conocido, pero me habla de él. Fue un hombre que caminó en santidad. Él tuvo en claro que no iba a poner a mirar a ninguna otra mujer, porque un hombre santo, recto, iba a tener mucho cuidado con el sexo opuesto. Quiero que cada vez que vamos viendo algunas cosas de la integridad en la vida de Job, vayas evaluando tu propia vida, cómo somos nosotras en este punto. Versículo 5, él dice: se anduve con mentiras y mi pie se apresuró a engaño. Él sabía que no era un hombre mentiroso. Él sabía que no era una persona que engañaba. Cuando él hablaba con transparencia, nunca iba a engañar a una persona. Versículo 7 dice: si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos. Él nunca se apartó del camino de Dios. Tampoco seguía los deseos de los ojos. Primera Juan habla, ¿no?, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Él tenía en claro, no había leído Primera Juan, pero él tenía en claro que iba a cuidarse de qué cosas iban a desear sus ojos. Pero también dice que él no iba a robar.
Versículo 21, 13, este me llamó la atención. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Me sorprende porque Job era el hombre más rico de todo el mundo en ese tiempo. Lo vemos en el capítulo y también Dios habla de él, de esto. Y la verdad, siempre supimos, los siervos no tienen derecho. Él tenía muchos siervos. De hecho, una de las cosas que le pasó fue que muchos siervos murieron ese día de la tragedia. Y lo que me impacta es eso. Era un hombre tan íntegro, tan transparente, tan recto, que él cuidaba de los derechos de sus siervos. Y el versículo dice que cuando venían ellos a decirles cosas, él los respetaba. Eso me impactó mucho, porque no es muy común en las personas respetarnos hoy en día. Es triste, pero hay tan poco respeto del uno al otro. Él respetaba el derecho de su prójimo. Versículos 16 a 21, no los podemos leer porque, por razón del tiempo que se va, pero él procuró y ayudó a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Cuando habla en versículo 24 al 28, él dice, él no amó al dinero. Quiero leer ahí algo porque me gustó mucho. Dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Y el 28 dice, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Este hombre en su integridad tenía en claro quién era Dios y qué era un Dios soberano. Y lo tenía muy claro y muy puesto muy claramente en dónde estaba Dios y dónde estaba él. Eso es algo, un principio que muy importante para tener en cuenta en esto de la integridad. Porque creo que eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas cuando caminamos en integridad. Cuando tenemos en claro quién es Dios y quién soy yo. El temor a Dios es eso. Temor a Dios es entender que Dios es Dios, que Él es soberano y que Él debe tener todo nuestro respeto y admiración. Eso es temor a Dios. Pero a la vez tengo que darme cuenta quién soy yo. Que delante de un Dios tan grande no soy nada, pero aún así me amó y aún así tiene interés por mí. Siempre me encanta viajar, me encanta y extraño un montón ahora esto de no poder ir y no poder ir a conocer mi nuevo nietito, pero confío que Dios, así que te entiendo, Pauli, totalmente, Paulina, lo que has vivido, porque tengo un nietito recién nacido que no he podido todavía conocer y tengo los otros dos que hace un año y medio, casi dos, que no los veo. Me encanta viajar y ojalá pudiera viajar a verlos. Pero algo que me encanta cuando viajo es cuando el avión despega. Vos vas viendo las personas, pero cada vez las ves más chiquititas. Y cuando más altura tenés, más chiquitas las ves, después ya no ves la persona, ves la casa, después ya no ves la casa, ves el pueblo, después ya no ves el pueblo. Cuando alcanzas una altura bien grande, ahí tomo la dimensión y por eso disfruto, porque ahí Dios me recuerda quién es Él y quién soy yo. Él tampoco está a 10.000 metros de altura, chicas. Él está muchísimo más alto. Y nosotras nos creemos que somos algo. Eso a mí me hace ubicar de quién es Él y quién soy yo. Me lleva a recordar y a ser una mujer más temerosa de Él y a humillarme y no ser tan orgullosa de creer que soy algo. Quiero compartirte, para terminar, hay otros versículos que por ahí te los dejo, pero era obvio la integridad de Job y quiero dejarte algunos versículos que también hablan de Job como un hombre íntegro. Y es ahí en el... Bueno, te los voy a dar en un momento porque ahora quiero mencionarte otra cosa antes. Una cosa que me llama la atención y para ir un poco ya cerrando algunas cosas es
Toda esta situación de Job, las circunstancias no fueron un día, no fueron una semana, fueron meses. Lo dice en el 7.3 y en 29.2 dice que fueron meses en que son circunstancias difíciles. Y la verdad es que uno arranca las pruebas, las circunstancias difíciles con fuerzas. Y por ahí estás con todas las pilas porque venís bien con el Señor. Pero qué difícil es pasar circunstancias cuando van pasando los días, los meses y las cosas no cambian. Y ahí es donde tengo que abrazarme a la integridad, a quien he creído, a mi Dios, y que no importe lo que estoy viviendo, sino yo voy a seguir siendo la mujer que debo ser. Cuando Job habla de esto, él habla de este versículo. Y me encanta porque cuando él dice estas palabras, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida, no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días, no lo dijo al comienzo, lo dijo después de meses de pasar tiempos difíciles. Y aún así, seguía teniendo su integridad, porque estaba anclado. Él decidió que hasta su último suspiro, él iba a ser un hombre íntegro, porque se entendía delante de Dios que no era lo que él hacía. Todo lo que vimos en el capítulo 31 era una muestra real, transparente de quién era Job. Pero Dios no lo no estuvo a su lado reconociendo lo que él hacía, lo que Dios rescató de Job. O lo que él era, hasta que muera. Y yo quiero animarte a que esa convicción o esa decisión sea una convicción en tu vida. Es lo que he trabajado en mi vida durante muchos años, pero ha sido hermoso en este tiempo recordar el compromiso que hice con Dios y poner esas estacas más profundas. Yo quiero ser lo que Dios quiere que sea, solamente que haga justicia. Y me encanta porque después no solamente fue una decisión que él tomó y decidió que no iba a ser solo por una vez, no iba a ser solo por este año, iba a ser hasta la muerte, hasta su último suspiro. Pero después dice, mi justicia tengo asida. Y eso me habla de que él se abrazó fuertemente a esta convicción y fue lo que lo mantuvo a él en toda su vida, pase lo que pase, porque confiaba, como recién les leí, que me encantó ese versículo 28, porque había confiado en el Dios soberano. Así que cuando pensaba en esto de asirme, de aferrarme, de abrazarme. No sé si ustedes vieron la película de Tsunami, pero esa película hablaba, mostraba de una familia que había estado, que fue real, es verídica, de una familia que estaba en el tsunami. Y tengo una imagen que me quedó muy grabada de una persona abrazada a un árbol. Y vino el tsunami y vino todo el desastre que vino, pero me quedó esa imagen de esa persona abrazada. No, la verdad estaba tratando, la vi hace años la película, no me recuerdo bien si fue un hombre o fue uno de los hijos, pero el abrazarse al árbol fue lo que lo sostuvo y lo que le mantuvo la vida. Y eso es la integridad de nuestras vidas, y eso es lo que hizo Job, se abrazó con toda. Y eso fue lo que lo sostuvo. Dijo, mi justicia tengo asida, fuertemente abrazado. Y sigue el versículo, y me encanta porque dice, no la cederé. No estaba dispuesto a ceder por nada lo que él había logrado en toda su vida. Y la verdad es que muchas veces podemos estar trabajando toda nuestra vida procurando ser una mujer piadosa. Pero puede ser que en algún momento de nuestras vidas
hagamos esto de ceder. ¿Qué implica ceder? Ceder es aflojar, es bajar los brazos, es debilitarnos, por ahí ser negligente. Y a veces el cansancio, la frustración en el ministerio, en la vida, por ahí estás criando hijos, por ahí estás cansada de luchar, por ahí con un esposo, con hijos, con familia, con suegras, no sé, con distintas circunstancias, con salud. Y el cansancio o la frustración nos hace aflojar, ceder. Y me vino a la memoria, no sé si te acordaste de ahí en Eclesiastés 10, cuando dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura puede echar a perder todo lo que durante años hemos procurado ser para Dios. Personas piadosas, personas íntegras. Así que quiero animarte, no aflojes, no aflojes. Así como Job tuvo a Satanás, que fue a la presencia de Dios y quiso destruirlo, quiso arruinarlo. Dios dice, usa esa palabra, me incitaste a que lo arruine. Porque el concepto, lo que Satanás cuestionó a Dios es, no, Job te sirve porque tú lo cercaste. La primera conversación que tiene dice, claro, es fácil que él te sirva y que te quiera y que sea temeroso de ti, porque tú lo cercaste, estás re bien económicamente, tiene una familia hermosa, tiene 10 hijos que se quieren porque hacían banquetes y se invitaban todos, iban todo el mundo, una familia unida. Claro, así es fácil. Por eso Dios resalta que él retuvo su integridad, porque no fue porque Dios lo bendijo, sino porque él decidió hasta la muerte ser una persona íntegra delante de Dios. Y él estaba dispuesto a que su corazón lo reproche. Él no se iba a permitir deshonrar su ser interior, ni su alma, ni su espíritu. Fue una decisión de que él quería ser lo que Dios quería que sea. Y pensando en esto, pensaba también en David. Hay muchos ejemplos bíblicos y después seguramente ustedes pueden seguir buscando. Pero pensaba en David. ¿Te acordás cuando David en el Salmo 101:2, él dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa? Y eso es lo que era Job, y eso es lo que es una mejor mujer íntegra. Es una mujer que es lo mismo adentro que afuera. Por eso su esposo puede hablar de integridad, por eso su familia, sus amigos pueden hablar de integridad, porque son una persona íntegra, es una persona transparente. Es lo mismo, es una decisión, de nuevo, es una decisión ser íntegro. Y David decidió en la integridad de su casa y ser íntegro para afuera, en su reinado y con las personas. Y quiero terminar compartiéndote algunos, porque la verdad es que cuando empecé a ver, hay un montón en la palabra de Dios, y capaz es un desafío, una tarea para el hogar, para que puedas seguir buscando vos. Pero quiero compartirte algunos beneficios de la integridad para poder ir terminando este pensamiento. Y me encanta. Quiero que vayamos un poquito a Proverbios 10, porque me sorprendió en Proverbios 10 todo lo que va diciendo de la integridad, de una persona recta, justa. Y quiero compartirte algunas cosas específicas ahí que me gustaron ver. Mira el versículo 6, dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Dijimos que integridad es uno de los sinónimos, es un hombre justo, que anda en justicia. Así que cada una de las cosas que vamos a ver, fíjate, me encanta esto. Yo no sé ustedes, pero yo mucho en estos saluditos he puesto que tengas un bendecido año, que el Señor te bendiga en este nuevo año. O a veces cuando hablamos con alguien, uy, bendiciones, que el Señor te bendiga. Pero la realidad es que la bendición de Dios viene cuando anda en integridad.
Así que deberíamos decirle, anda en integridad este año para que Dios te bendiga. Viene la integridad, la bendición de Dios viene a la persona que anda en integridad, que es justa. Me encantó ese pensamiento. Algunas cosas ahí. Fíjate, versículo 3 dice, Jehová no dejará padecer de hambre al justo. Esto lo dijo Salomón, el hijo de David, pero David había dicho algo parecido cuando dice, joven fui, y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es el mismo concepto en Salmo 37, 25. Otra cosa en el versículo 7 dice, la memoria del justo será bendita. Anda considerando los beneficios que trae por andar en integridad. Así que si vivo una vida de integridad, por lo que veo en este proverbio, cuando yo ya no esté, mi vida va a seguir siendo de bendición a otras personas. Cuando me recuerden, espero que me recuerde a alguien, porque eso es lo importante de caminar en la vida de alguna manera que alguien después pueda recordar. Y que en la memoria, yo la verdad no quiero que recuerden nada más. A veces personas dicen, no, yo me acuerdo cuando fui, no me importa. Me encantaría que me recuerden porque fui una mujer íntegra. Y no sé si te pasa, pero me ha pasado de ir a muchos sepelios o momentos donde hemos hecho recordatorios de personas y muchas veces he dicho, ¿qué dirán de mí cuando yo me vaya? Bueno, me encantaría que puedan decir que fui una mujer íntegra, que la memoria que tengan sea que fui íntegra. Pero para eso tengo que trabajar hoy. Es algo que tengo que trabajar toda mi vida. Pero no solo para que me recuerden como algo lindo, sino porque eso va a traer a la memoria que procuré caminar en esta vida conforme a lo que Dios esperaba de mí. Versículo 9, anda confiado. Dice, el que camina en integridad anda confiado. No voy a poder parar en todo, me hubiera encantado, pero el tiempo va pasando. Quiero parar en uno o dos más. En el 11 y el 21, el 11 dice, manantial de vida es la boca del justo. Y el 21 dice, los labios del justo apacientan al mucho. Claro, puedo hablar y bendecir y dar vida a otras personas como un manantial que sale, porque al andar en integridad y ser transparente y ser una persona recta, va a fluir, va a salir. Y mi boca va a ser una bendición y apacentar a muchos. Me encantó ese concepto. Pero también dice el 16, la obra del justo es para vida. Así que no es solo lo que digo, pero también lo que hago va a dar vida a las personas, porque la obra que yo haga va a ser de bendición a otros. El 24 dice, al final, pero a los justos les será dado lo que desean. Me encanta eso. ¿Quién no quiere recibir lo que deseamos? Muchas veces usamos el Salmo 37:4, ¿no? Que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá los deseos de tu corazón, las peticiones del corazón. Me hubiera gustado hablar un poco más de esto, pero 1 Juan 5, 14 y 15 habla de que si yo pido conforme a la voluntad de Dios, él me oye y él concede las oraciones. ¿Por qué el justo va a recibir lo que desea? Porque el justo va a orar y va a pedir y su esperanza, como dice el versículo 28, es alegría porque va a recibir lo que espera, pero porque su corazón está alineado al corazón de Dios. Por eso Dios concede los deseos del corazón. Así que vale la pena andar en integridad, porque también vamos a recibir todas esas bendiciones, los deseos del corazón. ¿Quién no quiere recibir y tener alegría de lo que uno está esperando? Y versículo 29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Es lo que pasó con Job. Su fortaleza vino porque él caminó en integridad. Y Dios fue su fortaleza en los tiempos de dificultad. Y en los tiempos de... Me encanta porque habla de bendiciones, por eso quiero animar todas las dificultades. Cuando uno camina en integridad, hay muchos momentos hermosos de bendiciones, de alegrías, de recibir lo que deseamos. Así que vale la pena andar en integridad. Y quiero terminar, leerte un versículo más
En el 11.3 dice: la integridad de los rectos los encaminará. Muchas veces no sabemos para dónde ir, pero lo hermoso es que Dios va encaminando nuestras vidas también, nos va dirigiendo y nos va llevando hacia su voluntad. Y yo te digo, no quiero otra cosa más que estar en la voluntad de Dios para mi vida. Quiero terminar con este versículo, dos versículos, pero este me encantó, de los beneficios que trae andar en integridad. Y es Proverbios 27, es uno de mis versículos favoritos y me encanta. Dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué herencia hermosa le podemos dejar a nuestros hijos? Dice que si yo camino en integridad, mis hijos van a ser súper felices, van a ser bienaventurados, van a ser dichosos. ¿Qué esperas vos para tus hijos en la vida? Yo quiero que sean felices, que sean bendecidos, que sean bienaventurados. Así que tengo una responsabilidad enorme. Yo tengo que ser íntegra para que ellos puedan recibir esa bendición. Y ellos van a ser bendecidos en la medida que yo he caminado en integridad. Muchas veces pensamos en qué dejarle a nuestros hijos. Y no está mal, no está mal ayudarlos económicamente, no está mal estar a su lado, apoyarlos, ayudarlos. Ahora yo como abuela, ayudando a cuidar los hijos, los nietos. No está mal ayudarlos a que puedan estudiar en la facultad. Todo es buenísimo. Todo lo que puedas hacer por tus hijos es buenísimo. Pero la mejor herencia es se íntegra, porque es el mejor legado que le podemos dejar a los hijos, según lo que dice este Proverbio 20. Y quiero terminar con un versículo que me gustó mucho para terminar. Me gustaría terminar, que dame un minuto. Ay, se me escapó el exactamente dónde lo tengo, pero dame un minutito que ya lo encuentro, que es lo que Job mismo dijo. Lo tenía 29:14, parecía que estaba ahí, pero se me fue mi memoria visual. Ah, perdón, por eso me perdí, estoy en Proverbios, chicas, disculpen. Me perdí porque me quedé colgada en Proverbios. Pero ahí está. Quiero terminar con este versículo de Job, porque me encantó leyendo justo en mi lectura sistemática. Mira lo que dice Job: me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Y quiero terminar esta meditación con este desafío. Para tu vida y para la mía fue un desafío personal. Solo abrí mi corazón y te compartí lo que Dios me estuvo hablando en estos días. Yo quiero eso. Primera Juan 2:29 dice que para que no lleguemos a la presencia de Dios y huyamos avergonzados. Yo no quiero ir avergonzada cuando me encuentre con el Señor. Cuando pueda mirarlo cara a cara después de haber caminado en todos estos años en mi vida a su lado, me daría mucha vergüenza llegar no poder mirarle a los ojos. Ya les vuelvo a repetir, no soy una mujer perfecta, estoy en el camino, pero he sido desafiada por Job a caminar en integridad. Su ejemplo me ha motivado a renovar este compromiso y hacerlo más real en mi vida diaria. Y quiero animarte a eso, que en este año podamos vestirnos, como dice acá, de justicia. Me vestía de justicia y me encantó esto, como manto y diadema era mi rectitud. Quiera Dios, chicas, que en este año podamos ser mujeres que tomemos este desafío de vivir vidas íntegras y que esa diadema de la integridad, esa corona, sea vista por todas las personas, por tu esposo, tus amigos, tu familia, pero sobre todo por las personas que no conocen a Cristo. No hay mujeres íntegras hoy. Es triste, como todo el mundo se está cayendo a pedazos.
que podamos ponernos la diadema de la integridad en este año y hasta que muramos y hasta que tengamos aliento, seamos mujeres íntegras para que mostremos el Dios tan grande que tenemos y podamos llevarle la gloria a Él. Ojalá algo de todo lo que hemos compartido y abriéndote el corazón de lo que Dios ama en mi vida, pueda ser de bendición a tu vida en este día. Que el Señor las bendiga.